Cambiamos el rumbo de la información. La defensa legal del médico Jerry Fernández se presentó la cesación de la detención preventiva para que el galeno presunto autor de violación del bebé Alexander se defienda en libertad. En audiencia presentarán como prueba un audio donde una juez sostiene que el que Fernández es inocente. Ante un audio difundido donde se escucha a la juez Patricia Pacajes arguyendo que el médico Jerry Fernández es inocente, el Consejo de la Magistratura iniciará con las investigaciones contra la juez. Necesitamos conocer precisamente un trabajo previo que hace el control y fiscalización para que en base a ese informe, si se corrobora esa situación de que la juez ha hecho manifestaciones con relación al proceso, máximo si este proceso tiene reserva de actuación porque se trata de un menor de edad, ¿no es cierto? Pacajes podría ser procesada por prevaricato, porque conociendo este extremo, se falló con 20 años de cárcel contra el galeno. Entonces, en este caso, si es que se comprobara esta situación, la juez va a ser remitida al juez disciplinario a los efectos de que se procese por faltas gravísimas y la sanción correspondiente precisamente es la destitución si es que se llega a corroborar dichos extremos. Por su parte, la juez Patricia Pacajes señaló que montaron el audio y que no sería ella quien se refiere sobre este caso que se encuentra en reserva. Pero esas pruebas, cuando empecé el juicio, así yo empiezo, sabía que era inocente. Mi colega con el que también me dijo, es inocente el médico, yo no puedo sentenciar Pati. Por eso, ya he dicho, son calumniosas, publicaciones calumniosas, falsas, difamatorias contra mi persona. Por eso estoy aclarando que me han falsificado dos veces mi Facebook, ¿ya? Donde presto dinero, dicen. Desde el exterior me han solicitado préstamos de dinero que yo nada tengo que ver. O sea, los medios de prensa para mí no es creíble. ¿No sería usted la de la entonces? No sé, yo no debo ser. Pues, obviamente debe ser montado, discúlpenme. La autoridad indicó ser víctima y que pretenden perjudicarla en sus funciones. La cartera de justicia sostiene que corresponde al Tribunal de Alzada el análisis objetivo de este caso. Esos son publicaciones, afirmaciones calumniosas, falsas, ¿ya? Yo voy a tomar acciones legales contra los medios de prensa, ya sea escrita o oral, donde han difundido, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, con respecto al proceso que me pregunta, ya no puedo yo opinar nada, simplemente me remito a la sentencia, que con la sentencia ha sido notificado el acusado Jerry Fernández, doctor. La defensa legal del médico Jerry Fernández presentó la cesación a la detención preventiva para que el galeno pueda defenderse en libertad. Este caso vuelve a tomar carácter público luego de difundirse un audio que revelaría que el galeno es inocente. Esperemos que por derecho y justicia nos den una cesación a la detención preventiva para que Jerry Fernández se pueda defender en libertad, como debería haber correspondido siempre. Y posteriormente los pasos que se tienen que seguir es la apelación restringida. Estamos a la espera de la apelación restringida, que esperamos sea favorable a nosotros, y hay un reenvío donde el nuevo tribunal de sentencia tendrá que conocer todos y cada uno de los elementos que no han sido valorados adecuadamente por el tribunal décimo de sentencia. Después de 3 años y 9 meses de encarcelado, el médico Jerry Fernández, quien es acusado de haber supuestamente violado al bebé Alexander en 2014, se difunde un diálogo donde la juez patrona Patricia Pacajes admite que el galeno es inocente y que existieron errores en la valoración forense. La médico forense llega, una simpática, ya, Ángela Mora se llama, ya, espérate, ya. ¿Nombre qué es? Ángela Mora, esa es la culpable de todo. Ángela Mora, ya. Ella llega y dice, la médico forense llega y dice, ¡ah, violación! Llama a la prensa. Llama a la prensa y dice, ¡violación! Este niño sí violado. Y emite médico, certificado médico forense, dice, violado este niño. El audio grabado entre la juez Pacajes y otras personas con quienes comparte sobre el caso que conmocionó a la población, sostiene de manera textual, cuando empieza el juicio, yo sabía que era inocente. Pero esas pruebas, cuando empecé el juicio, así yo empiezo, sabía que era inocente. Mi colega con el que también me dijo, es inocente el médico, yo no puedo sentenciar Pati. Este y otros elementos serán presentados como prueba en una próxima audiencia que al momento no tiene fecha y hora.
El audio dura aproximadamente 30 minutos, donde la juez que sentenció al galeno indica que existieron errores en la valoración forense. La profesional que habría sostenido este extremo ya no estaría en Bolivia, según datos extraoficiales. Pero nosotros ya les hemos trasladado la pregunta mil veces a ellos. ¿Cómo han llegado a determinar que el PSA ha encontrado en el bebé Alexander? Se ha tomado conocimiento de que es del doctor Jerry Fernández, cuando el PSA no tiene un núcleo para hacer una prueba de ADN para determinar a quién correspondería en definitiva, ¿no?